Un poco dormidos y bueno, más que dormidos, nerviosos, y con la cosa de tal, pues al final me cayeron los que me cayeron, pero después yo que sé, al final todo el día me ha ido bien, la verdad, y muy a gusto con el coche y con Alba y todo, pero pues un problema hay en la centralita y hemos perdido pues eso, 15 minutos o cosas así. Bah, poco, ¿no? Poco, si les llego a coger a principio de rally me ha ido para casa, vamos. Bueno, en el último tramo creo que habéis hecho un tiempazo, habéis hecho el score del trofeo Kumu y no sé cómo habéis hecho la general, pero muy arriba, Alba. ¿Cómo habéis quedado en el último tramo? Quintos. Quintos de la general. Dos chavales muy jóvenes que lo dan todo carrera a carrera. La verdad que nos ponen los sentimientos a flor de piel porque llegaban casi llorando con todo su equipo y su afición, y la verdad que se merecían haber ganado, no ha podido ser. Esperemos que para la próxima en Obregón puedan estar arriba y que el coche no les dé problemas. Muy bien hablado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? No lo sé, pero en el primer bucle nos confundimos con la monta de las ruedas y perdimos la verdad que bastante tiempo, y luego hemos ido corriendo de menos a más sin ninguna presión y al final pues aguantando hemos quedado primeros de la Junior. O sea que habéis cazado, ¿no? Habéis cazado ahí un primer puesto que iba Pablo liderando y al final ha tenido problemas, pero bueno, siempre hay que estar ahí y la verdad que a puntito habéis estado de coger el podium también en la general de la Kumu, solo 10 segundos. Había que aprovechar en Río Revuelto, las carreras así son muy 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 largas y como decía Pablo, hemos empezado con una monta equivocada que nos ha penalizado todo el día, pero bueno, al final es ir poco a poco, aguantar y como decía él, ir cogiendo ritmo. Por la tarde hemos corrido bastante y nada, oye, pues al final mira, hemos llegado aquí y con una buena alegría. Sí, estabais pegando ahí también con Adrián de Fergar y creo que en el último tramo la habéis conseguido ganar bien y ya ha decantado un poquitín la balanza hacia vosotros y habéis hecho una buena carrera. Sí, estábamos ahí con él, que si él nos metía un poco, nosotros otro poco. Ya después de comer en el de Rudagüera salimos bastante sin confianza y dormidos, y la verdad es que nos dio un recao bueno. Y luego ya en Ruilova le quitamos algo y ya en Rudagüera en la segunda pasada sí que fuimos más confiados y le cogimos el gusto al tramo y sí que hicimos un buen tiempo. 5 más 50. Y derecha 7 corta, 50 vistos, y derecha 5 más 50, y rasante, en izquierda 6 más 50, y derecha 6, para izquierda 6 más, para derecha 5 más, y abrir 80, y derecha 6, 80, y derecha 63 más, cierra a 6, para izquierda 6, muy seguida, de poco tarde cruce, izquierda 1, no fuera, 80. Thank you.
Corriendo lo que nos dejaron los dos primeros tramos, que con la climatología estaba bastante delicado. Y luego nada, a medida que hemos ido pasando tramos, se han ido poniendo mejor y nada, pues corriendo lo que sabemos. No bueno, y desde el baqué de la derecha, un rally que a priori se presentaba más fácil que Sarón, hemos visto que ha habido un montón de bajas. ¿Cómo lo has vivido tú desde el baqué del copiloto? A mí me ha dejado ver poco de la carretera, no me deja soltar ni coger aire el tío. Pero la verdad es que bien, muy divertido. Tramos muy complicados, mucho cambio de ritmo, zonas rápidas, zonas muy lentas, muy estrecho, muy sucio. Patinaba un huevo todo, hasta la carretera buena casi que era lo que más patinaba. Y nada, hemos corrido todo lo que hemos sabido. Seguros, bien. El último bucle ha tocado tirarse en condiciones. Y la verdad es que lo hemos pasado en grande, las cosas como son. Bueno, nosotros desde fuera lo hemos estado viendo. Hemos visto que había emoción hasta el final. Debido a un problema que tenía Pablo Espiolea cuando estaba liderando la carrera, salían al último bucle solo separados por 15 segundos y al final otro problema de Pablo Espiolea y el buen hacer de estos chavales con el Peugeot 206 les ha dado la victoria. Y les voy a preguntar, ¿cómo habéis quedado en la general? Pues hemos quedado, creo, octavos. Octavos, primeros de clase 2. Primeros de clase 2 y tal, pues más no se puede pedir. Para un pisapedales, ¿qué más quieres? Bueno, enhorabuena a los dos, la verdad que creo que dentro del trofeo han ido evolucionando un montón y ahora mismo puede que sean los favoritos para ganar el campeonato. Vamos a ver en el Rally Sprint de Obregón, a ver cómo se presenta, la inscripción que tenemos, porque Javi, que es otro de los favoritos, tiene algún problema físico y nada, vamos a ver qué hace también Diego. Creo que entre los tres están ahora mismo los puntos bastante apretados. ¿Qué idea tenéis para Obregón? ¿Atacar? ¿Aguantar? ¿Pensar con no sé? Siempre hay que salir a hacer lo que mejor sabe hacer él. Y al final yo me siento ahí, le acompaño y ayudo en todo lo que puedo. Pero él es el que pone el resto. El coche da para lo que da, va muy bien, pero él pone ese extra. Va muy rápido y encima seguro, divirtiéndonos. Muchas gracias, hombre. Nada. Bueno, pues la verdad es que ayuda y ayuda bien. Los resultados son los que son. Y nada, desearle suerte para la próxima cita de Obregón. Y nada, saldrán los primeros de la lista.